Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Sinceramente, a veces pienso que debería pagar por ser veterinario, porque me pasan cosas que la verdad, cuando las piensas pasadas unos días, bueno, son increíbles. No, lo siguiente. Y es que me vino una señora con un gatito siamés y el gato era bizco, tenía un ojo para cada lado. Uno miraba a Cádiz y el otro miraba a Barcelona. Y claro, el gato era, ya de por sí, era ver al gato y reírte. Bueno, no te ríes porque estás delante de un cliente, pero vamos, yo mordiéndome el labio continuamente. Y más aún cuando la señora me decía que su gato tenía capacidades sensoriales, es decir, que veía fantasmas, veía cosas raras. El gato me miraba, yo miraba al gato y os podéis imaginar, era como una especie de diálogo de besugos. Evidentemente os tengo que decir que los gatos bizcos o con estrabismo no ven fantasmas. Pero sí que creo conveniente explicaros en qué consiste la enfermedad, a qué es debido, qué causas la provocan, qué tipo de tratamiento hay y, sobre todo, cómo va a ser la visión de un gato estrábico, de un gato bizco, para que, si os da el caso, pues sepáis cómo actuar en determinadas circunstancias. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. ¿Qué es el estrabismo y cuántos tipos de estrabismo hay? Pues el estrabismo no es más que una condición fisiológica del ojo. En vez de tener el ojo, digamos, fijo hacia un determinado punto y que tenga una movilidad, pues normal, podemos decirlo así, pues adopta, sobre todo en la posición de reposo, unas posiciones del ojo, pues francamente anómalas. En función de la posición que van a adoptar los dos ojos, definiremos, perdón, cuatro tipos de estrabismo. La esotropía, que es decir, que el gato, los dos ojos vienen hacia adentro. La exotropía con X, que es que los ojos miran hacia afuera. La hipotropía, es decir, cuando un ojo te mira hacia abajo y otro hacia arriba, o los dos hacia abajo. Y la hipertropía, que es cuando básicamente tienes un ojo o los dos ojos hacia arriba. Esto, ¿qué causas tiene? Es decir, ¿qué es lo que va a provocar el estrabismo en los gatos? ¿Qué va a provocar la bizquera? Pues básicamente, la causa principal, la más importante, es, igual que en humanos, una causa congénita. Es decir, si tenéis un gato que es bizco, tiene estrabismo, lo que significa es que procede de una línea parental, es decir, que procede de una estirpe de gatos muy mediocre. Es decir, ese tipo de gato no sería recomendable que lo cruzaseis con otros, porque digamos que el estrabismo sería un indicativo de que su genoma no es el más óptimo, que puede tener algún otro tipo de alteración, como por lo general estos gatos suelen tener. Otra posible causa de estrabismo que explicaría esos gatos que tenían los ojos normales y de repente se convierten en gatos bizcos son alteraciones en el nervio óptico. El nervio óptico es el nervio que va desde el fondo del ojo hasta hacia el cerebro. Este nervio se puede inflamar y demás, y como reacción el ojo adoptar una posición anómala. En estos casos hay un tratamiento, no es muy eficaz, hay que decirlo que muchas veces nos vemos en problemas, pero lo que tratamos de hacer es que el nervio vuelva a recuperar su estado que tenía previo a manifestar el estrabismo. Básicamente utilizamos antiinflamatorios, corticoides y demás para intentar revertir, perdón, este proceso inflamatorio. Y la tercera gran causa de estrabismo en gatos suele ser una malformación o un traumatismo que haya afectado a los músculos de la órbita ocular, es decir, los músculos que mantienen el ojo centrado. Estos, lógicamente, si se coge a tiempo, se puede hacer una cirugía reparatoria. Y ahora viene pues la pregunta del millón, y es un poco recordando el inicio del vídeo. ¿Cómo ven los gatos estrábicos? ¿Cómo ven los gatos bizcos? Pues por lo general os tengo que decir que ven normal, ven perfectamente. Simplemente es una anomalía de la colocación del ojo, pero que no afecta a la visión, es decir, a la funcionalidad en sí del ojo. El ojo va a seguir viendo. Es como si tuvieras una cámara de fotos que una pues mira un poquito hacia arriba y otra un poquito hacia abajo, pero con el tiempo
al poco tiempo de ser bizco, el cerebro compensa ese efecto y el animal puede tener una visión perfectamente normal. Ni se va a caer más, ni va a tener mayor probabilidad de tener accidentes. Y lo de ver fantasmas, pues no lo sé, yo no acabo de creer mucho en esas cosas, las respeto, pero no soy muy, muy fanático, ¿de acuerdo? De cualquier manera, si queréis conocer más curiosidades de los gatos, aquí os dejo una colección de vídeos que hemos hecho que os explicarán cosas muy, muy extrañas que a veces hacen los gatos, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.